Lo que sí digo es que está sobrevaloradísima es Frozen. Papi, Frozen es una mierda de película. Y aquí lo digo ante todo el mundo. A ver, una mierda tampoco. Pero que está hiper sobrevalorada. Wall-E también la vi. ¿Wall-E? ¿Cómo era Eva, no? La novia. O sea, está súper sobrevalorada. Vamos a ver. Es que esto hay que hacerlo, gente. Y no haya visto Frozen, lo siento. Ya tendríais que haberlo visto. Si no, volvéis en 2 minutos. Frozen. Dos personajes. ¿Vale? Que no queda muy claro. Y parece que la protagonista va a ser la de... la del hielito. ¿Vale? Parece que la prota va a ser la del hielito. Pero luego resulta que la prota más bien es la de la pelirroja. ¿Vale? Vamos a ver. Esta tipa comete un error. Los poderes no los controla, no sé qué. Marvel, por no haber ido a la casa de Xavier, ¿vale? No fue a la X-Men Academy. Y tiene poderes que no controla. Y hace daño a esta tipa, que es la hermanita, que no me queda muy claro si son hermanas o hermanastras. Me da igual. Cantan canciones. También os digo, cantan canciones en Frozen, ¿eh? Canciones, algunas están bien, otras... ¡Buf! Las canciones de los gnomos esos, de los trolls, me sobra un huevo. ¿Vale? Hay canciones que sobran un montón. Bueno, vamos a ver, ¿qué ocurre aquí? Le hace daño a Pupa. Entonces esta coge y se ve, y están con tiranteces. Hay celos cuando se van a casar, no sé qué. Y esta tía decide, monta un quilombo del hielo, vuelve otra vez a montar el invierno en el mundo. Y se va a una montaña, ¿vale? Y se crea un castillo de hielo. ¿Vale? Se crea un castillo de hielo. ¡Ay, me voy! Porque no sé qué. Porque, uy, soy un peligro. Vale. Y entonces, esta... ¡Ay! Se iba a casar. Se iba a casar con un chico, con un príncipe. Bueno, el príncipe... Y el príncipe se queda acá. Este es el príncipe. ¿Vale? Príncipe que para... Que quiere... Va a ser rey. Porque, claro. ¿Vale? Entonces, esta tía lo que hace es decir, ¡ay, no! Tengo que hacer que Frozen vuelva, porque, ¡ay, madre mía! Y además, se empieza a ver que este es malo. Que solo la quería para ser rey. ¡Uh, qué malo, eh! ¡Qué malo! Esto lo veo yo en las películas de los domingos a las 5, ¿eh? Que ahora resulta que el tipo es malo y solo quería el reinado. ¡Uh, qué villano más malo! ¡Uh! Bueno, vale. Un poco Scar de Hacendado, ¿no? Entonces esta, la hermanita, que no me acuerdo ni del nombre. ¿Cómo se llama? Elsa, ¿cuál es de las dos? ¿Cuál es Elsa? Necesito ayuda ahora mismo. Elsa es la mutante. Vale, ¿y la otra cómo se llama? Ana. Vale, entonces Ana dice, tengo que ir a por esta porque está aquí montándose tremendo quilombo. Y pasan cosas de camino. Cosas malas. Pasan cosas malas de camino. ¿Vale? Pasan cosas cutres. Por ejemplo, Elsa se encuentra un muñeco de nieve. Estoy dibujando un muñeco de nieve. ¿Quién encuentra un muñeco de nieve de las dos? ¿Quién encuentra un muñeco de nieve? Es Elsa, es Ana, ¿no? Elsa lo crea y Ana lo encuentra. Vale. Elsa lo... Sí, es Ana. Elsa lo crea un muñequito de nieve. ¿Vale? Que está un poco para allá. Este tío está un poco para allá. ¿Vale? Este tío está un poquito para allá. Y lo encuentra esta por el camino. Es una de las cosas que encuentra por el camino. También encuentra un tío con un burro del que se enamora. Que por cierto, es... ¿Por qué? ¿Quién encuentra? No. Es Elsa. ¿Quién es la que encuentra el burro? Y el galán. ¿Quién esa es Elsa? Ana también. Es Rick. Pero Ana no también tenía otro churri. Ana no tenía novio antes de encontrarse al tío del burro. Ana tenía novio. Ana tenía novio también. El príncipe. Pero el príncipe no era de Elsa.
Elsa no tiene nada. Elsa no tiene nada. Elsa está soltera. Por ahí la cosa de que si le gusta, si le gustan los chicos, las chicas y todo ese rollo. Vale, entonces esta se va aquí porque tuvo movidas, porque es antisocial y quema con hielo a la gente. Y esta queda que se iba a casar con el príncipe, ¿vale? Aquí había rollete. Luego la aquí esta va para acá y se encuentra a otro tío del que se enamora. Como es una chica a la que se enamora, no pasa nada. Si fuese un chico, estarían ya diciendo, le estás poniendo los cuernos a la princesa, ¿eh? Pero no, como es la chica, este amor lo valoramos. De aquella no se sabía que el príncipe era malo todavía, ¿eh? No se sabía que el príncipe era malo, ¿eh? No se sabía que el príncipe era malo cuando pasó esto, ¿eh? Y ya le estaba gustando otro y no pasa nada. En juegos online, Draw My Life. Déjate de paints rarunos y échate un buen musiquillo, papu. Saludos a Truño Cero, que se va a casar con el príncipe porque hay rollete con Deloxlo. Eso es un DLC, esa historia. Bueno, no voy a entrar en el tema de los chicos, las chicas, porque siempre trae movida. Pero bueno, también pienso un poquito eso, ¿eh? Que él sería, ¡estás poniendo los cuernos a la princesa! Y ella es, ¡qué monos son! ¡Míralo! ¡Tiene un burro además! ¡Qué mono el burro! ¡Sí, ponle los cuernos! Bueno, entonces, este tío con un burro, ¿vale? Que, un burro con cuernos, porque decís que es un reno. Entonces, se encuentra este tío y se enamoran también aquí. Hay amor también acá. Se encuentra con el coso este. Y finalmente llegan al castillo. Y aquí cantan otra canción. Aquí llega una canción también. Un poquito creo que innecesaria esta. Otra canción innecesaria. Se pelea, no sé qué. ¡Ay! Le vuelve a herir otra vez. Es que Elsa es puro dolor. Puro mal. La vuelve a herir. Vuelve a herir a Ana. Y Ana herida, se va a morir, va a palmar, no sé qué, y se vuelve a ir. O sea, es que es ir y venir. O sea, primero se va Elsa por un camino, luego va Ana por el mismo camino detrás. Ahora Ana se va por el camino, Elsa se sigue quedando allí. Es que es un coñazo esto. ¡Es un coñazo! Se repite lo mismo en bucle todo el rato. Otra vez, ahora esta ya hay. Pero este va con el tío este que se juntan. Aquí les sigue un golem, bueno, da igual. Y aquí venimos a la canción de los que son los que van a curar a Elsa. De los trolls, esos que son horribles. La canción de los trolls me sobra un huevo. Vamos, horrible. Entonces, están heridos, no sé qué. Y luego vuelven otra vez. Y no sé si vuelven a ir. Creo que ahora es el príncipe este el que va aquí a convencer a Elsa otra vez de que va a morir este y que todo está en peligro. Y entonces, al final, Elsa vuelve otra vez. Este malo es muy de mentira. O sea, el malo este es muy de mentira. No se cree que... No me creo que sea malo. Es muy, muy poco malo. Es muy cutre malo. Es muy cutre malo. No tiene poder de malo. No tiene... ¡Dios! Está en el top 10 peores villanos de la historia. Este villano es horrible. No inspira miedo. No inspira maldad. Es un parguela. Vuelve esta. Y entonces se caen las lágrimas. Se curan. O unas lagrimitas ya se curan. Y este, pues, a tomar por saco. O sea, va a ir y venir. No sé qué. Y entonces ya está el verano. Porque estos tontorrones dijeron que el amor verdadero, no sé qué. Es horrible esta película, gente. Vamos a jugar a juego. A DVD.